Bien, amigos, ahora vamos a entrevistar al señor Marcus Lee. Él es doctor en economía, es un banquero de inversión de origen chino. Él está en nuestro país, invitado por la Universidad del Pacífico. Con él vamos a hablar sobre el nuevo mundo de las finanzas después de la crisis internacional que todos conocemos. Marcus, thank you for coming. Gracias por venir, Marcus. Being with us y por estar con nosotros esta noche. Gracias por tenernos. Bienvenido a nuestro show. ¿Cómo es que ves el mundo hoy en día? ¿Cómo ves el mundo financiero en estos días? Bueno, pienso que la crisis financiera que estamos experimentando no ha terminado. Más bien, está empezando. Estamos por la mitad, pero por lo menos para las grandes economías del mundo, por ejemplo, en el caso de China, el gobierno chino ha hecho muchísimo para establecer paquetes de rescate, y como lo han hecho las economías más importantes. ¿Cuáles son las primeras señales, si así lo deseas, de estar alertas a este respecto? ¿Piensa que ya hay buenas señales en el mundo? No es solo una señal, sino que el gobierno chino ha sido responsable de que las economías más grandes del mundo tomen acción inmediatamente. Y hace unos pocos meses pusimos varios trillones de yuanes dividido por 6.8, y esto fue solo el inicio. Y hemos también establecido ciertas políticas en las áreas rurales. Hemos tratado de conectar nuevos mercados y hemos establecido una reforma agraria. ¿Piensas que el futuro de la banca de inversiones será el mismo que el que solíamos tener, en el que hemos estado involucrados con gran libertad en términos de la libertad financiera que hemos tenido? ¿Cómo es el futuro respecto de la política financiera? Bueno, en todas las conferencias que voy, yo siempre me presento como un banquero sobreviviente. Obviamente, la arena de la banca de inversión ha cambiado de manera dramática. Muchas personas han perdido sus empleos. Y si ustedes se fijan, en la década de 1920-1930, esto combinó a los bancos y las grandes compañías, pero ahora estamos empezando a ver en el sentido de que necesitamos de mejor regulación, mejor supervisión de la actividad bancaria. Y acá una pregunta clave. ¿La falta de regulación fue la principal causa del problema? Porque de un lado uno tiene, en términos de libertad, de pensamiento, uno tiene el punto de por qué un tercero tiene que regular las actividades privadas. De otro lado, uno tiene estos casos. ¿Cuál es la forma correcta de tratar el asunto? ¿Cuál es la solución correcta con el fin de tener un sistema financiero fuerte? Me parece que podemos seguir debatiendo sobre una regulación más fuerte o no, pero la raíz del problema es este deseo de tener más del ser humano. La gente estaba detrás de sus comisiones, y aún luego de la llegada de Obama y dio un paquete muy grande, lo primero que hicieron es: bueno, ya tenemos plata acá, vamos a seguir trabajando. Bueno, estaban celebrando de antemano. Como yo decía, fue una falta de regulación, pero tenemos que reunirnos, las diferentes partes, los diferentes países del mundo, reunirse para ponernos de acuerdo en cuáles son las regulaciones. Así que es un problema de implementación, probablemente, más que de regulación. Durante la era del presidente Clinton,
y hasta el presidente Bush se liberaron muchas de las regulaciones financieras. Y esto ha tenido un impacto que empezó desde hace mucho tiempo. Y esto empezó mucho antes de la crisis. Y Juan, ¿cómo es que piensas que, cómo ves el futuro? Si lo comparamos con un país como China, donde yo vengo, ahí el, ¿por qué el sistema financiero ahí no ha sido impactado tanto?